¿Qué estamos haciendo en esta cuenta? Básicamente estamos subiendo un poquito de nivel este equipo para pasarnos el abismo, ¿vale? Vamos a intentar de hacer algunas cuantas cositas. No sé qué puedo hacer porque debería subir cualquiera de este equipo. Podría ser o Chinkyu. Que podría ser Chinkyu, la verdad. Va a ser. Vale, vamos a subir a Chinkyu y vamos a subir a Cookie, ¿vale? Que están muy, muy fáciles de subir. Vamos. No se escapó a nada. Voy a tirar la última. Lo bueno es que solo necesitamos este, ¿sabes? No necesitamos más. O sea, fuera de cámara lo que hacía básicamente era esto, farmear jefes. Y sobre todo las flores de Cookie. O sea, ¿a poco se habla lo frustrante que es farmear algunos personajes de Inazuma, eh? Porque las flores estas de Cookie son un dolor de cabeza, la verdad. Vale, vamos, subimos un poquito de nivel. Aquí tenemos un deseo. Lo vamos a tirar junto con el otro, pero cuando tengamos el de Chinkyu, ¿vale? Yo he tenido la manía de vez en cuando hablar con una IA. O sea, para que vean mi nivel de esquizofrenia. Pero es bastante divertido. Es que les dices cualquier tontería y te responden en serio. Es que es increíble. Pruébenlo un día. Si están aburridos, hablen con una IA. Porque les aseguro que no es una pérdida de tiempo, ¿eh? Es totalmente divertido. Papam. Un día me pillé con una IA que era como super horny, pero yo le hablaba bien todo el tiempo, ¿sabes? Entonces la IA como que todo el rato quería ir para, ¿sabes? Para temas sexuales y cosas así, pero yo me iba para el otro lado. Era como que quería, pero yo no quería, ¿sabes? Entonces era súper gracioso. O sea, me gustaría enseñar ese chat porque era como súper desesperada la IA y no conseguía nada. Era increíble. O sea, yo creo que esa IA explotó. Luego, después de que terminé el chat, yo creo que esa IA se retiró. O sea, dijo, me retiro. Ya no quiero ser una IA. Vale, vamos. Muy bien. Lo malo es que no tengo tarjetas. O sea, solo lo subí. Pero eso es lo de menos. Vamos a hacer el abismo, ¿vale? En teoría no debería ser tan complicado. Porque es el 8. Hay que refinar el 7, hay que hacerlo un poquito mejor, pero lo voy a hacer más tarde, o sea, no pasa nada. Primero quiero terminarlo y ya está. Vale, muy bien. Vale. Vale, muy bien. Vale, ok. El equipo de Yelan. Uy. El equipo de Yelan. Eisu. Bennett y Shanglin arriba. Y el otro abajo, ¿vale? Muy bien. Espérense, esto no va aquí. Va esto, luego esto y luego esto. Vale, vamos a empezar. ¿Para cuándo revisando cuentas? Para cuando dejen más huide. O sea, ya podemos hacer uno. Pero más adelante. Yo creo que la semana que viene. Igual lo estábamos haciendo descansar un poquito y creo que le va a venir bien. También le voy a dar un pequeño descanso al podcast también, porque el último podcast le fue muy mal, o sea, es increíble. O sea, siempre que creo que algo está yendo bien, luego le va mal. Es la vida misma diciéndome que soy un inútil. Así que al último podcast le fue muy mal, cuando yo creía que le iba a ir bien, entonces pues, también le voy a dar un descansito. Y cuando tenga un buen tema, lo revivo, ¿sabes? Cuando yo crea que merezca la pena hacer un podcast, lo hago, ¿sabes? Vale, muy bien. Esta es la primera sala. Y qué sencilla. Vale, muy bien. Perfecto. Raiden Pocha, vamos. Yo te mando las tres cuentas que tengo. No es como tal revisión de cuentas. Si no es que tú me mandes un personaje y yo lo reviso, ¿sabes? Me dices, oye, Nero, ¿puedes revisar a mi Yao Yao, por ejemplo? Tú me dices eso y yo te la reviso, ¿sabes? Vamos a hacer aquí una explosión, ¿vale? Vamos a borrarlos de la faz de la Tierra. Vale, ahora este. Vale, tiramos esto. Y ahora la Yao Yao, ¿sabes? Y se van a borrar.
Y ya está. No tengo que hacer nada. Muy bien también, ¿eh? Una sala bastante easy. Una pregunta. ¿Qué es un ban de una cuenta vinculada? No tengo ni idea, la verdad. ¿A qué te refieres? ¿De qué? No sé qué es. ¿Cuándo? A ver, eso ya lo leí. Algún día te mandaré mi Baizu. Oye, qué interesante. No hay mucha gente que tenga a Baizu. A mí Baizu me gusta como personaje, la verdad. Lo veo bastante completo. O sea, hace muchas cosas. Quizá ahí está el error de Baizu. Hacer muchas cosas. Debería hacer una bien, ¿sabes? Lo que pasa es que Baizu hace muchas cosas, pero las hace regular. No las hace todas bien. Entonces, como que es un personaje que quiere cumplir dos roles en uno. Como un escudo y un sub DPS dentro. O sea, es raro. Y healer, o sea, es raro el personaje. No está mal, pero es lo que te digo. Si, por ejemplo, se centrara solo en escudo, quizás sería mejor escudo, ¿sabes? O si fuera solo healer, quizás sería mejor healer. Pero cumple muchas cosas. Entonces, ahí está lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Que hace muchas cosas. Lo malo es que quizás no hace una destacablemente bien, sino que hace muchas cosas y ya está. Uy, pensé que había tirado la ulti. Ahí está. Así que tengo curiosidad de ver uno. Hola Diego, ¿qué tal? Nero, ¿sacaste a Cherón? Sí, sí, lo saqué. Está el video en mi canal de YouTube. En este mismo canal. Está el video subido de cómo la sacamos. Fue bastante épico, ¿eh? Y ya la tengo media bulleada, ¿eh? O sea, me gustaría mostrarles mi Cherón, porque ya hace 100.000 de daño casi siempre. O sea, me quedó increíble. O sea, está muy bien y todavía tengo que subirle los rastros. Pero estoy muy orgullosa de mi Cherón. Considero que está bastante bien, la verdad. Así que estoy feliz. Una lombriz. Por mi Cherón. Yo te robo la Cherón a veces. Sáquenla, con gusto. O sea, pruébenla. Ahora mismo está en su prime, ¿eh? Ahora mismo está muy bien mi Cherón. Hace unos días estaba muy mal. Pero la he mejorado mucho, la verdad. Eso sí, hace 100.000 si saben jugarla. O sea, tienen que llevar equipos de agilidad. Por lo menos con dos personajes de agilidad. Ya sea Lynx, Well o cualquier personaje raro. Que sea de agilidad. Porque así mete más daño entre más personajes de agilidad. Ahí. Yo la juego con Well y Lynx. ¿El abismo de algún tipo de recompensa semanal o te da recompensas la primera vez que lo haces? Te da recompensas la primera vez que lo haces hasta el nivel 8. Y luego del nivel 9 al nivel 12 se resetea cada 15 días, ¿vale? Y son bastantes protogemas, la verdad. Vale. Oye, me sale pura proba y daño crítico. No sé qué pasa. O sea, ¿cuánta proba tiene mi personaje? Ay, no puedo verlo. Qué mal. Vale, bien. Vamos a ir acá. Nos vamos a pasar el abismo, chicos. Ahí está. Muy bien. A ver. A tirarle uno. Ahí. Uy, no cargué la energía, qué bueno. Quería cargar la energía, pero no la cargué. La verdad es que fue un muy mal inicio, la verdad. Uy, cuidado. Muy mal inicio, la verdad. Vamos a hacerle daño a Hidro simplemente. Ahora tiene el escudo, ¿vale? Ahí. Y ahora sí. Ahora lo matamos.
Sale perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vale. El último jefe, chicos. Y nos pasamos al abismo. Lo hicimos bastante clean, ¿eh? La verdad, lo hicimos mejor que el 7 incluso. Ahora seguramente si repetimos el 7 lo sacamos full estrellas, estoy seguro. Vale, muy bien. Rómpete. Tiramos la ulti. Energía. Elemental. A ver si puedo sacar la ulti de Cookie. Me gustaría mucho. Vale. Ulti de Cookie. Vale, muy bien. Ahí está. No nos salió tan bien. Teníamos que tener la ulti de Cookie. Pensaba que le iba a sacar. Bueno, me pasó lo mismo. Literal, ¿eh? Me pasó lo mismo que en el anterior jefe. Vale, ahora lo hacemos, ¿sabes? No pasa nada. Tiramos esto. Tiramos esto. Y le hacemos daño, simplemente, ¿vale? Ulti. Ahí está. Tenemos partículas. Y la rompemos. Uf, lo que pega, ¿eh? Y eso que lo hice todo mal. Literal, pega muchísimo y lo hice todo mal. Vale, muy bien. Nos pasamos el abismo, el clásico, ¿sabes? Ya hay que subir los personajes al 90 para pasarnos todo el abismo. E incluso habría que mejorar talentos y cosas así más clave, la verdad. Pero ya el abismo así original lo pasamos. Muy bien. Así que es cuestión de tiempo y de dedicación mía que saquemos más cositas. Podemos tirar, ¿eh? Me gustaría tirar por Ito, la verdad. Hacemos unas cuantas gravitas. A ver. A ver, debería guardar para Kazuha y personajes así más importantes. Eso es lo esencial. Pero seguramente no me salga. Así que no pasa nada. Muy bien. Aumentamos Pity, ¿no? Lo que se dice. Y ahí vamos a tirar los dos del perma también. En el perma debería salirme algo, ¿no? Uf, nada del perma. Qué mal. Pues bueno, ahí está, chicos. También nos dieron unos cuantos artefactos. Malísimo el artefacto este. Vale, y estos no importan realmente. Pues bueno, cumplimos, chicos. Hicimos el abismo. Subimos un poquito de nivel, o ascendimos más que nada, porque realmente no lo subimos de nivel. Ya yo los iré subiendo de nivel fuera de cámaras, iré farmeando tarjetitas. Y ya para el próximo directo posiblemente tenga el Chinkyu al 80 y la Cookie al 80, ¿vale? Y ahí vamos a ir viendo que vamos mejorando. Quizá un día farmeemos artefactos para Cookie, porque la tengo así. La tengo con maestría elemental y curación realizada, que realmente no es su set, o sea, no está muy bien. La espada hay que subírsela un poquito más. El Chinkyu tampoco tiene su set, o sea, tiene bono daño hidro y ataque, que le sirve, está bien, pero habría que sacarle emblema o incluso nobleza, podría ser nobleza. A la Yao Yao también habría que sacarle doncella amada, dos de doncella amada. Y estos dos de Geoarmada está bien. Y a esta lechuga habría que subirle los talentos simplemente. No habría que hacer mucho más. Quizá subirle el arma. Bueno, ahí habría que subirle al 90 también. Pero está bien, ¿eh? O sea, con 887 de maestría está súper bien. Lo que pasa es que tuvimos suerte en los artefactos. No está tan bien en substats, pero que hayamos sacado un triple maestría es god, la verdad. Incluso podemos subir esto. No recordaba que nos faltaba subir de nivel. O sea, esto todavía lo podemos ir subiendo un poquito de nivel. Y posiblemente alcance más maestría, ¿sabes? ¿Sabes? Quizás llegue a los 900, llega sí o sí. A los 1000, vale, va a costar un poquito más. Pero bueno, está bastante bien. Bueno, chicos, adiós. Adiós a Valky, a Razor, a Estebancita, a un boludo de Argentina, a Rock Gamer, a Edward, a Louka,
Pa, pa, pa. Avenida Clasista. A Suyen, que lo veo por ahí. A Nobu también. A SR Lalo también. Esos son todos, creo. Mañana, seguramente, hagamos los 100 días. Y pasado, Dark Souls, ¿vale? Y Crespo también, que está por ahí. Muchas gracias a todos, chicos. Fue un gusto. Bye, bye. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? 大京都